Sí, mira, yo sí creo que se debe tratar, pues, de preservar los espacios periodísticos. Creo que allí es un debate que tenemos que dar. Yo creo que en esta mañana Aymara Lorenzo hacía un comentario que yo creo que va más o menos en esa misma dirección, realmente, ¿no? yo creo que hay que llamar a los conductores de algunos programas a desarrollar con inteligencia sus propuestas y sus opiniones. Fíjate, el Choto Rialba, yo le decía a Francisco, no ha cambiado un ápice en su programa. Dice las cosas que tiene que decir entre ciertos parámetros. Leopoldo Castillo también. Yo creo que hay que ver las cosas, manejarlas con mucha inteligencia, porque ciertamente puede haber censura, puede haber que se le recorten a uno los límites para poder decir lo que uno quiere decir. Pero entonces uno tiene que decirlas con más inteligencia, para decir las mismas cosas, pero que se oigan, que se oigan diferente. Sí, fíjate tú, yo voy a hacer un comentario con respecto a esto, que lo hice con respecto al caso de Kiko también, con todo el respeto porque yo le tengo a los colegas, ¿no? Pero bueno, tengo una opinión. Si yo te hago un programa en TVR, por ejemplo, yo soy Roja o soy Arena y tengo mi programa en TVR, pues yo lo que soy es un coleado, un invitado. Imagínate que yo tenga una diferencia con Guido o en Global, pues. Y entonces, no es que quiera procesar mi diferencia con Guido o con Global, sino desde Global. Eso quizás no es muy, a mí no me parece que sea del todo aceptable, ¿no? Yo puedo ir, discutir mis diferencias en las reuniones, igualmente lo digo con la radio, así lo digo con la radio, ¿no? Ahora, de ahí a yo salir usando los espacios de la televisión para dirimir mis diferencias con la corbata de Roja o con el peinado de Arena, pues digamos, creo que es harina de otro cantar, ¿no? Creo que hay un tema también de lo que se estaba buscando. Yo creo que la propia colega Nitu, bueno, ella misma lo dijo, pues se quitó un peso de encima. Desde el mismo comienzo, yo creo que ella dio varias declaraciones que apuntaban hacia la solución que se llegó al final, bueno, con la que hubo, por supuesto, uno no puede estar feliz, porque nadie está feliz con que algún colega pierda un espacio. Yo no estoy de acuerdo. Ahora, cada quien asume las responsabilidades de lo que dice y de cómo enfrenta los problemas, ¿no? Yo te Yo voy a creo que decir, es tan válido decidir irse de Globovisión como decidir quedarse. Mira, yo te voy a decir lo siguiente, igualmente, O perdón, decidir Francisco, dejar, pues. Es cuestión de decisión, como en cualquier canal. igualmente tienen derecho a la gente a decir, bueno, yo me voy y no veo más ese canal porque retiraron a fulano. También tienen todo el derecho a Bueno, decirlo. también, ahora, Exactamente. Lo que la pasa es historia que no es que los valientes son los que se van y los cobardes y vendidos son los que se quedan. eso es No, verdad. exactamente. Eso tampoco Como es el así, asunto. ¿entiendes?